Antonio González de Cosío. Estoy honrada, de verdad, con esta entrevista. Llevo muchos años que soy tu fan, te sigo. Eres un ícono de la moda y del periodismo en México. Y la verdad es que qué honor para mí. Y gracias a Rosy de Océano, que nos vas a platicar de este nuevo libro, que bueno, me lo comí en tres patadas, ¿eh? Así de plano, qué bueno. Ya te lo acabaste. Ya me lo acabé, claro. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, es lo que mucha gente me ha dicho. Lo primero que me han dicho es, me lo acabo muy rápido. Y esto es una buena señal. Esto, y bueno, a la gente le ha gustado, también ha recibido buena... Pero bueno, qué bueno, qué bueno que te lo acabaste pronto y que te ha gustado. No, bueno, la verdad es que, bueno, tú eres alguien que ha vivido en el mundo, que ha vivido en el mundo editorial, ¿no? Has escrito para las más grandes revistas, que hay los títulos más fabulosos. Y bueno, este libro que escribes, ¿no? Precisamente, pues nos pone muy en el hoy, ¿no? En lo que está pasando entre toda esta nueva oleada de redes sociales y demás, versus este mundo que es el editorial y que tanto nos... Yo, a mí, me fascina. Pero tú platícanos, por favor, de tu libro, de esta propuesta maravillosa. Ah, pues mira, muchas gracias. Pues a ver, sí, en efecto, es mi primera novela. Es mi primera novela. Es una... Yo ya tengo tres libros anteriores, como sabes y como muchos de tus escuchas sabrán también. Pero los tres libros anteriores eran libros de ensayo, eran libros sobre un poco mejorar tu imagen y cómo comprar bien, y etcétera, etcétera. Y que estaban mucho más relacionados con mi parte, con mi parte periodística. Loggerfokker es una novela, es una historia que nace también de una inquietud mía y de una inquietud que ya venía arrastrando hasta hace algunos años. Y es que yo también me vi un poco afectado por este cambio que sufrimos tan drástico, porque fue un cambio drástico. Este tema de la incursión y de la oleada de las redes sociales y de los influencers y de los bloggers y todo esto. Y de alguna manera, pues sí, yo empecé a perder oportunidades laborales, como todo el mundo, como toda la gente. Y poco a poco, bueno, yo vi que cuando vi que ya esto pues dejaba de ser de alguna manera del área de los colaboradores o de la gente que no estábamos en la cabeza de las revistas y de todo esto, pues bueno, más o menos lo veía como algo entendible. Esto es algo que sucede en el mundo, en cualquier industria, ¿no? La gente joven que llega con nuevas ideas y que llega con sangre nueva, que es necesaria. Claro. Y que de alguna manera empieza a tomar puestos de otras personas, ¿no? Eso lo entiendo bien. No, es algo que entendemos todos, que no lo llevamos tan bien como quisiéramos unos otros, pero sabemos que es una cosa natural, ¿no? Pero ya cuando esto se comenzó a convertir en una cosa muchísimo más de basada en realidad, menos que en capacidades y más en promoción y en imagen hacia afuera, fue cuando a mí ya me empezó a preocupar. Fue cuando a mí me empezó a preocupar mucho, ¿no? De ver pues gente que en su momento, me acuerdo, esta blogger y influencer, Tavi Gevinson, esta chiquita que de haber tenido 10, 12 años, me acuerdo, esta que se hacía un moño gigante en la cabeza, y etcétera, pues que ella estuvo muchos años ahí, bueno, no muchos, un par, yendo a los desfiles, le dieron primera fila y hubo muchas quejas. Me acuerdo que en esa época había editoras de revistas súper importantes que decían, yo tengo 20 años en este negocio y jamás me han dado una primera fila. Entonces, ya desde entonces había esta inquietud y había esta molestia en la industria, ¿no? Sí. Y claro, estas cosas suceden porque tienen que suceder. Yo me he reconciliado bastante con el tema después de haber escrito esta novela, porque creo al final que todos en algún momento sufrimos de esta especie de desplazamiento generacional. O sea, de que hay personas que estamos ahí en nuestra silla, que llegamos a un momento muy, muy, muy específico en nuestra carrera, y que de pronto llega una ola, ahora sí que una ola como la del mar, y te arrastra. Y si tienes suficientes fuerzas, suficientes elementos, te puedes quedar, pero si no, te lleva
te lleva mar adentro y te pierdes. Claro. Entonces, esto de alguna manera, como te digo, me pasó, y yo quería un poco hablar de esto en el libro, de estas inquietudes que yo había tenido bajo este tema, y pues eso se cristalizó en Blogger Fokker. Esto es lo que sucedió con esta novela, ¿no? No, vaya, Antonio, y además digo, qué bueno que lo estamos platicando, porque yo también lo platico mucho, tienes que tener un conocimiento del tema, tienes que tener la historia, tienes que tener cultura. No es así como así a la gente, pues yo lo hago. No es tan fácil, ¿no? Y ese es el tema. No lo es. No lo es, ¿no? Y justo es que es muy curioso porque estas nuevas formas de comunicar y de difundir información se están convirtiendo de alguna manera en una... están creando... A ver, a mí me parece muy bien que todo el mundo tenga derecho a decir su opinión. A mí esto me parece fantástico. Sí, sí. Me parece muy bien. Lo que es que hay ciertas... yo creo que para opinar con seriedad de un tema, pues uno por lo menos tiene que informarse. Claro. Es muy fácil. Yo no creo que tú puedas calificar un desfile o una colección de maquillaje o el arte o la gastronomía o la actuación o la política misma, como si vas a un supermercado o a un Zara y ves una cosa que te gusta y una que no. Ahí estás en tu derecho de decir esto me gusta y no me gusta. Y no me voy a preguntar por qué no me gusta. Aunque si eres un poco más inteligente y dices, mira, o tienes un poco más estudiado el tema, dirás, mira, este vestido no me gusta porque no me favorece, porque no es un color que vaya a usar mucho, etcétera. Pero tu primera instancia puede ser, ¿me gusta o no me gusta? Y eso es perfectamente válido. Sí, claro. Cuando vas a comer en un restaurante, a lo mejor tú dices, esto no me gusta porque no como la, no como, no, no, no tomo lactosa, claro. No, etcétera, lo que tú quieras. No me gusta el brócoli, lo que tú quieras. Pero al final del día, en estas cuestiones donde sí, es el gusto, pero es también uno educa el gusto. Y yo creo que una persona que opina es que tiene el gusto educado para poder dar una opinión un poco más seria. Claro, claro. Entonces lo que sucede es que se ha creado una especie de ola de personas que dicen lo que les gusta porque les gusta. Sí. Pero el problema hay, al final, que eso es lo que a mí luego me preocupa, el problema no es que tú digas que te gusta o no te gusta algo. No, el problema vale. Es que la gente que te siga y que te dé y que te empodere y que te dé este peso para que tú puedas seguirlo haciendo aunque no estés capacitado para ello. Exacto. O sea, es una cosa muy arriesgada. Es una cosa muy arriesgada porque además de que está creando gente que dice las cosas sin sustento, sin una base, claro. Pues también es gente que en cualquier momento, y gente que se aburre. Yo me he encontrado con un montón de influencers y montones de bloggers que también te dicen que de pronto pues ya se hartaron y se fueron. Sí, o se van a hacer otra cosa, ¿no? Claro, así es. Sí, sí, a ver, y está bien, pero esto te habla un poco de cómo es de frívolo este medio. Sí. Y te das cuenta que, por ejemplo, bueno, yo había un chico, no lo seguía, pero más o menos él me escribía luego, etcétera. Tenía un blog de moda y además lo que este chico hacía, bueno, tenía los boots estos, los followers comprados y toda esta historia. Y al final después se salió de esto, luego lo vi que empezó a hablar de coches y luego se metió a tocar el piano y a subir los videos suyos tocando el piano. Entonces es como que yo ya de pronto decía, yo ya no entiendo. ¿Qué onda con este? Sí, claro. Yo ya no lo entiendo. Claro, sí. Además, ¿sabes qué, Antonio? ¿Cómo se ha visto impactada el mundo editorial serio de gente que escribe, que se ha preparado, que ha estudiado periodismo, comunicación, o que lleva toda la vida en una carrera desde abajo y ha ido aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Ahora les pagan, como bien lo pones tú, unos chavos que no tienen ni la menor idea y les pagan una millonada, ¿no? Y ahora todo es todo tan, está revuelto, es complejo, ¿no? Y pues ahora... Es complejo, esa es la palabra con la que se puede definir, porque es muy complejo. Pero una de las cosas que yo he dejado es de satanizarlo, porque,
Porque también creo que uno tiene que ser abierto de mente, y yo es lo mismo que le decía hace par de días a Javier Poza cuando estaba hablando con él para su programa de radio, le decía, mira, no me quiero convertir en el viejito este de los años 60 que no le gustaba la minifalda y que no le gustaba los Beatles. O sea, o la gente que ha dicho que el rock and roll era satánica y este tipo de cosas, porque yo estuve ahí. Yo también tuve padres a las que no les gustaba cómo me vestía y no les gustaba cómo me peinaba y no les gustaba cómo me expresaba. Y yo creo que también esto es un momento de shock porque es un cambio para todos. Claro. Y el chiste es de que justo yo, hay mucha gente de estas generaciones nuevas, gente que está diciendo cosas y que propone cosas que me parece muy válida y que me parece muy valiosa y que creo que está cumpliendo su objetivo, y que es informar. Así es. Porque ellos ahora se llaman también creadores de contenido. Sí, bueno, vale. Válido. O sea, válido. También digo, sí, no, me parece claro. Muy, digo, puedes llamarte como te dé la gana. Lo que pasa es que, pues sí, aportas y pues sí, subes fotos y a lo mejor tus fotos son interesantes, a lo mejor no, a lo mejor pues subes unas fotos de unos zapatos que ya yo los vi en un desfile o que ya yo los vi en una publicidad y no sé, a mí personalmente digo, a mí no me aporta nada ver a una persona que tiene esos zapatos que yo ya vi en otro lado. A lo mejor es decir, qué bonitos están, qué bien se ven puestos. Bueno, pero ¿qué más da? Exacto. O sea, no me parece que esté cumpliendo con un objetivo. Este es mi gran decir, ok, enséñame mejor unos zapatos de alguien a quien no conozca y que me estés aportando esa información. Claro. Un diseñador nuevo de zapatos, sí. un diseñador desconocido de zapatos, claro. Una marca de zapatos que hace una producción limitada en un pueblito de no sé qué y que los zapatos están de muerte. Esto lo aprecias. Para esto, claro, serían importantes estos medios. Así es. Así es, porque la verdad es que sí tienen que hacer esto, estas aportaciones interesantes, porque bueno, también a mí lo que me encantó de tu libro es que, bueno, a lo mejor yo estoy como muy metida en este mundo, ¿no? Y entonces te encuentras de repente nombres de gente que uno admira entrañablemente, como Ana Fusoni, que bueno, besitos desde aquí a Ana, que ahora tiene este look nuevo y se ve fabulosa, ¿no? O Lucy Lara, o, ¿no? Entonces se siente uno como muy cómodo, y la verdad es que Antonio, qué bueno que tú abres esta conversación, como diría Javier Poza, la has abierto, se comenta en las mesas, lo comenta todo el mundo, porque sí, tienes aquí una validación y los personajes, bueno, los pasa uno y se imagina y entonces dices, sí, este es este, o vienen así, pero qué bueno que hayas iniciado este cuestionamiento, ¿no? Para que también mucha gente se ponga a pensar sobre estos contenidos y sobre qué están haciendo y lo hagan mejor y se esmeren más en hacerlo, o finalmente, bueno, pues ahí está. Tú eres un ícono de la moda, gracias por recibirme y bueno, pues te estaremos esperando la siguiente novela. Pues ojalá, ya estoy en ello, ya estoy casi ahí en la recta final de la siguiente, a ver qué tal, es algo completamente diferente y ya... De moda ya no tiene mucho, ya, yo diría que nada, pero bueno, tiene chispazos porque no puedo negar la cruz de mi parroquia, pero sí, yo creo que va a ser, será diferente, no sé, espero que le vaya bien, pero primero, ahora estoy con toda la energía en esta, en Blogger Fokker, porque es un bebé que nació, que está ahí y que hay que... Y quiero apoyarlo hasta donde más pueda, ¿no? Exacto, y yo, bueno, aquí lo estaré promoviendo muchísimo para aquí, para Bleu en Blanc y para toda la gente. Vas a ver que seré tu mejor embajadora. Qué linda, muchas, muchas gracias. Un beso, chao. Beso, adiós. Bye. Hasta luego, gracias.